Aproximadamente unos 500 usuarios de Leaks dieron a conocer su inconformidad, ya que según ellos dicha institución tiene 2 semanas que no les brinda una atención médica adecuada. Ya desde hace algún tiempo atrás, la doctora donde estábamos asistiendo, que es la doctora Damaris, ya tomó la decisión de no atendernos. Por lo tanto, yo creo que el Leaks debió haber tenido alguna coordinación para ver a dónde iba a enviar a los pacientes que tienen necesidad de su medicamento. Hemos tratado de platicar con algunos de aquí de Leaks, de San Marcos, y la respuesta que recibimos es solamente que tengamos paciencia. Lo que nosotros demandamos, exigimos, es que nos nombren a un médico para que pueda atender al grupo completo y que no nos estén repartiendo como que nosotros no tuviéramos derechos. Exigimos entonces de carácter urgente que nos asignen un médico para el grupo de la doctora Damaris Juárez de Guillén y que podamos ser tratados como merecemos. Según los usuarios, desde tempranas horas han hecho cola, no logrando atención ni tampoco información, por lo que se han visto en la necesidad de redactar un memorial en protesta a la mala atención. Hace momentos una de las compañeras se dedicó a levantar ya un memorial, ¿verdad? En protesta, pues, porque no se nos atiende en forma. Cuénteme, ¿ustedes les han estado dando medicamentos o ha estado escaso el medicamento que les han dado? Pues por el momento no le podría decir, porque como no nos han dado todavía la receta, es decir, que no sabemos también si a lo mejor vamos a tener problemas ahí. ¿Cómo ha hecho usted para mantener lo que es su salud con respecto a su enfermedad? Bueno, como siempre, cada 2 meses nos dan medicina, ¿verdad? Entonces, pero hoy se llegó ya el último día, pues, en que tengo yo ya medicina. Quiere decir que ya mañana tengo que ver la forma de ver cómo se consigue ese medicamento. En ese contexto, se buscó la información de funcionarios del Leaks. Para conocer su versión, adujeron que el director no se encontraba presente en el departamento. Reporta para 4 News, Eduardo Navarro.